Con subsidio de personas altruistas, habrá cirugías de estrabismo para quienes cuentan con pocos recursos y debido a ello, no han podido corregir esa falla visual, sobre todo en los jóvenes estudiantes que batallan mucho para ver bien, y para ello habrá una evaluación el próximo año de los pacientes. Así lo dijo Marta Rodríguez Roque, quien encabeza a los filántropos quienes son apoyados por especialistas del Hospital La Carlota de Montemorelos, Nuevo León. Misma que agregó que este tipo de intervenciones tienen un costo de 15.500 pesos y que ellos lograron un descuento para que costara solo 8.500. Buscarán apoyar sobre todo a padres de familia de hijos que requieren este tipo de corrección para que mejoren su situación en las aulas porque no alcanzan a distinguir lo que dice en el pizarrón, leer en sus libros, entre otros detalles más. Con imágenes de Sergio Compear, información de Julio Reyes Espinosa, El Mañana Multimedios. Oh, 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 oh. En estas vacaciones decembrinas, maneja con precaución. Recuerda que te esperan en casa. El Mañana Multimedios les desea una feliz Navidad.